solicits the desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. En este documental revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mierda, la has pinchado. ¿Por qué? Hacia allí, porque si no esto se va a quedar. Buenos días, chicos. Buenos días. Hostia, qué chulo se está quedando. Vuestra madre está durmiendo todavía, ¿eh? Si queréis la despertamos para felicitarla, pero vamos, está durmiendo como un tronco. Nada, déjala descansar un poco más que estará cansada. Lo que digáis, pero los mariachis están a punto de llegar. Qué ilusión de Marte. Igual a partir de los 50 se duerme más o algo, no sé. A ver, joder. Yo qué sé, lo vi en un reportaje. ¿Reportaje de qué, Abel? ¿De ser madre de los 50 o qué? Culto. Profiteroles rellenos. Carrefour Extra 400. Canelones de foie y trufa. Culto. Dícese de aquello muy ameno y tremendamente infalible. Igual hay que despertarla ya, que son las 12. Ya, sí, hay que despertarla, pero si la despertamos... Ya sabéis cómo se pone vuestra madre cuando se despierta así. Sí. Bueno, entonces lo de los mariachis no. Madre mía, qué pesada con los mariachis. Mira, qué pesadita, ¿eh? Pesada, tío. ¡Hijo mío! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué coño es ese ruido? ¡Hijo mío! Pero bueno, vamos a ver, ¿que todavía no sabéis que vuestra madre ronca o qué? Bueno, venga, hay que despertarla. Vamos a entrar a la de una. ¡No me lo puedo creer! A la de dos y a la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Despacito. Mamá, felicidades. Joder, pues sí que tenía sueño, ¿eh? Joder, que no, que esto es muy raro, chicos. Esto es muy raro. Mamá. Mamá. Ya, bebé, que tampoco es para vomitar, macho. No, no, que es que ayer salí. Madre mía, tu madre en plástico. Hostia. A ver, pero ¿quién ha puesto esto aquí? Mira, David, a mí me da igual lo que hagáis en la intimidad, pero ¿dónde está mi madre? ¿Y esto? Pero vamos a ver, si anoche nos fuimos a dormir tranquilamente, si estaba reventada. Un momento, ¿qué es esto? A ver, David, ¿y esta broma qué es, David? Pero que yo sé lo mismo que vosotros. Hola, corazones. Qué cariñosa era, ¿eh? David, joder, que no está muerta. Que no está muerta. Que no está muerta. Que no está muerta. Soy Monse, vuestra madre y la novia de David. Acabo de sufrir el drama de la OPE. Estaba muy liada con el curro y demás y no me acordé de deciros nada. ¡Qué fallo! Lo dicho, al llegar a los 50 dejo de funcionar y me convierto en plástico. Y todo por una terrible razón. La obsolescencia programada. Fallan las piezas de dentro y bla bla, en fin. Os he dejado caldo y croquetas en el congelador. Postdata. Ya no hablo, pero me puedo comunicar con caras. Es raro, pero muy parecido a como lo hacía antes. He dejado un vídeo preparado en la tele, firmado Monse. Chicos, os lo teníamos que haber dicho, pero las personas cuando llegan a 50 empiezan a fallar. Resulta que no todo va bien y hay alguna cosa que empieza a ir un poco pochi pochi.
Vuestra madre me ha petado. Mamá, ¿entonces estás ahí? Mamá. La has pillado. Mamá. Sí, definitivamente es ella. ¿Y ahora qué? ¿Y sí, dónde está el vídeo? Bueno, el mando lo tiene la mamá. Joder, ¿en serio? Sí, está para eso se las apaña. Mira, a ver. Primero fueron los electrodomésticos, ordenadores. Luego empezaron a meter los chips a las personas mayores de 50 años. Total, ya no hacen nada en este mundo. Y decidimos acabar con ellas. Ay, que se piren, hombre. Que solo se dedican a andar y a comer. Y si encima tienen redes sociales, ya sabemos lo que pasa. Mensajitos de buenos días, de buenas noches. Vídeos raros de Instagram. Una vergüenza. Pero el chip siempre había estado ahí, pero nunca os habíais dado cuenta de los síntomas. Ya había empezado a fallar hace tiempo y nadie se dio cuenta. ¡Hijo mío! ¡Que te echo una tortillita patata! ¿Eh? Nadie se dio cuenta. ¿Pero qué te ha tocado de qué? ¡Eso en directo! Amazing. Amazing. ¡Mierda! Amazing. Amazing. Mini David Merrin. Pero oiga. Dígame, Mini David Merrin. Pero usted tiene más de 50 años. Bueno, sí. Pero a mí no se me dan. Wow. Lo segundo es que yo encontré una solución para acabar con la OPE. Obsolescencia programada. Pero bueno, si me pagáis, os lo cuento. Si lo pagáis, os lo cuento. Bueno, chicos, qué lástima que no tengamos dinero, ¿verdad? Podemos haber salvado a vuestra madre, pero en fin. ¿Qué queréis cenar? Saca la tarjeta. Pero que yo no tengo tanto dinero, chicos, ¿qué decir? Contaremos lo de que te hueles los pedos. Pero bueno, ¿qué? ¿Vais a pagar o qué, pringaos? Que llevo ya aquí media hora esperando. Queremos vuestro dinerito. ¿No? ¿Eh? Te lo hueles así con la cafonetilla así en el ojete. Sí, En fin, ¿la Visa o la Mastercard? ¿Cuál preferís? Ok, ya ha llegado el dinerito. ¿Preparados para salvar a la abuelita? Yeah. Yes. Yes. Mother of my life, mother of my life, yeah. Mother of my life. Para acabar con la OP, primero hay que comprar unos cascos especiales que solo se pueden comprar por internet. Tardarán más o menos 3 o 4 semanas. Hay que colocárselos en la cabeza, uno cada uno, y luego colocárselo en la cabeza a la anciana con cuidado de no romperla. Recordad que las ancianas de 50 años son muy débiles, se pueden romper. No queremos que se rompan. Hay que ponerle un vídeo que aparecerá misteriosamente en la tele y concentrarse en los recuerdos que tengan con ella. A partir de ahí surgirá la magia y la fantasía del método David Merrin. Y ese trozo de plástico volverá a vivir su vida anterior. Pero necesitaremos unos cascos, ¿no? Ya los he comprado. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Uno para mí, otro para la mamá y otro para David. Toma. Mother of my life, mother of my life. A ti está un poco justo, ¿eh? Un poco. Querida amiga, hermana de 50, concéntrate en mi mirada
y presta atención a lo que vas a ver a continuación. Porque es tu vida, tus amigos, tu familia, pidiéndote que vuelvas a nuestro lado, en forma de carne y hueso, en forma de carne y hueso, carne y hueso. Vuelve, vuelve. Vuelve, hermana. Vuelve, amiga. Si él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Gris, deja de pensar. Nunca estás aquí. Salir de tus juegos de azar, empiézate a reír y dame de fumar. Vivo encadenado a la miseria por darle rienda suelta a mi ambición. No supe serenar a este corazón que me ha rastro cegado hasta la inconsciencia. Perdóname, yo no sabía lo que hacía. Perdóname, la culpa ha sido solo mía. Perdóname, yo sé que en todo te fallé. Perdóname, creí que el mundo iba al revés. Perdóname, la vida ya me ha dado. Perdóname, estoy desnudo y desahuciado. Perdóname, te juro que no volvería a meter el pie. Mi amor, perdóname. Cualquiera que me viera mis negras horas retando por cuando es pared, se creería que mi vicio es lamer tus sombras, pero solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah.
pensando lo siguiente, que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima, y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora, ese ánfora que uso para resguardar mis miedos a que un día las comprendas. Situación inaceptable, puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme. Si entendieras la ironía de querer estar a solas, y cuando a fin tiempo consigo, me pregunto por qué voy. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Qué una tortillita patata? ¿Eh? Creo que debe ser la mente de la mamá. ¿Te he hecho una tortillita patata? Pero esto debe de ser un montón de cachondeo. Sí. Pero aparte de momentos graciosos, también hay recuerdos, ¿no? ¡No lo puedo creer! Sí, y muy bonitos. ¿Por qué no los vemos? Igual si nos concentramos. Dame las manos. Qué largo es este vídeo, me cago en 10. Voy a tener que meter publicidad. En episodios anteriores... ¿Mamá? ¡Hostia! Porque es tu vida, tus amigos, tu familia, pidiéndote que vuelvas a nuestro lado, en forma de carne y hueso, en forma de carne y hueso, carne y hueso, carne y hueso. Vuelve, 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 por favor. Vuelve, hermana. Hostia. Vuelve, amiga. También hay recuerdos, ¿no? Pero tu herencia penetrada, yo qué sé. Tú, no hagas eso. ¿Qué? Me encontré un poquito. Tú, no hagas eso. Que con esto de la menopausia parece que me ha sentado un poquito fatal. Dejaros de experimentos y prepararme la cénica ya. Somos científicos. Qué pesados con la obsolescencia. ¿Cómo se diga eso? Obsolescencia programada. Mira, historia, si no fuera porque nos pagan, ni de coña hacemos eso. ¿Te acuerdas de mi primera misión? Mini David Merrin,
tuvimos que encontrar una cacofonía. Tía, qué monofonía más rápida. Muchas gracias por la monofonía. ¿Qué? Esa fue mi primera misión muy importante. Podría haber sido albañil como su primo, no tanto científico en historias. ¿La cena o qué? Y 10 años después, aquí andamos, con otra nueva misión. En la mansión. ¿Quieres ponerte el cabezudo que inventamos en el experimento último que hicimos? Estamos trabajando en ello. ¿Cuál te pones tú, hijo mío? Este. ¿Este? ¿Y yo cuál me pongo? Dejar eso, por favor. Vale, ya. ¡Que tengo hambre! ¡Ya! ¡Ya! Con cara de mala leche, ¿no? Sí. Muchísimas felicidades, guapísima. Momentos bonitos, yo creo que muchos, pero yo recuerdo especialmente una vez que viniste en AVE, así, algo express de ir y venir en el día a Madrid. Entonces nos avisaste y fuimos a verte, Gustavo y yo, a Atocha. Nos estuvimos tomando algo allí contigo un momentín. Y pues fue un momento súper guay, porque fue poquito rato, pero nos hizo sentir como muy cerca. Y luego en especial Gustavo pues se quedó muy feliz pensando, oh, qué maja mi prima que ha venido para un momentín y ha querido vernos. Y eso pues al final se agradece muchísimo cada visita. Y nada, que espero que te haya gustado un montón esta sorpresa y que hayamos aportado nuestro granito de arena para que te sientas muy muy querida y bueno, una persona súper especial, evidentemente, pero sobre todo que hay muchísima gente que te queremos un montón y nada, que esperamos verte pronto para poder tirarte físicamente de las orejas y Ada también para tomarse la tarta, que estaba muy intrigada en saber qué tarta ibas a comer para tu cumple y ella también quería comérsela. Así que nada, muchos besitos. Chao, chao. Bueno, Mon, por entre mi mudanza, la de mis padres, etc, etc, pues bueno, me pidieron que consiguieras una foto contigo, ¿vale? Pero que no la he podido encontrar, así que bueno, he buscado por móvil y Facebook y he conseguido alguna, que seguro que tendré mejores, segurísimo, pero bueno. Fotos buenas, ¿vale? Esta es una de ellas, ¿vale? Que era de, bueno, día de tus últimos tiempos en San Mateo, la verdad. Fue una noche que lo pasamos muy bien, yo no estaba en mi mejor momento y tu vida empezaba a despegar con cosas más bonitas preparadas para ti, la verdad. Entonces, no es una mala foto y pasamos una buena noche, así que no me quejo, ya que en esa temporada que tú estuviste en San Mateo, la verdad que os subía bastante a ver y nos veíamos bastante, ¿vale? Uy, sí. Y bueno, ahora voy a enseñar otra, ¿vale? Por si esa no vale. O sea, esta somos tú y yo de fiestas. Cuando presentó su sello discográfico, ¿vale? ¿Esta sí? Mucha luz. Ya está. Y bueno, pues una noche al menos que pudimos salir juntas, que eso sí que es una cosa que ahora me ha dado pena. No haber sido un poquito más mayor para salir más veces contigo, la verdad. Que sé que me lo hubiese pasado muy bien. Así que bueno, ya te pasarán las fotos. Y que nada, que espero que te haya gustado, que sabes que te quiero un montón. Que me hubiese encantado encontrar la foto mía de mi bautizo, porque ahí fue cuando empezó nuestra relación realmente. Pero bueno, que es lo que hay, así que nada, felicidades, guapa, que te sigan cayendo igual de bien y que espero un día pillarme un buen pedete contigo por tus 50. Un besito. ¿Le damos un beso a la prima Monse? No. ¿Estás enfadado? Un mua, así. Mua. No. Bueno, estamos enfadados, no queremos dar besos, no te lo tomes a pecho, ¿vale? Os queremos, familia, gracias por todo y pedazo de pareja, trío que tienes por ahí, que te hacen estas cosas tan bonitas. Chao. Pues esta fotico debe ser algún cumpleaños o algún acto en la familia. Estamos en San Mateo, entonces sería alguna comida familiar o algún cumple o algo. Y me acuerdo que esta foto nos la hicimos porque nos entró a los cuatro una vena social de querer cambiar las cosas y de querer cambiar el mundo. Y nos estuvimos echando unas risas y nos lo pasamos súper bien. Como siempre, Monse, porque es genial que estés con nosotros, es genial tenerte cerca, pasar contigo ratos, la verdad es que se puede uno contigo reír,
Puedes llorar, puedes hablar de tranqui, puedes hablar chorradas. Todo te va bien. Es genial tenerte con nosotros. Yo te quiero un montón. ¡Felicidades! ¡Que cumpla mucho más! ¡Te queremos un montón! Esperamos verte prontito. Un abrazo muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Bueno, Monse, que pases un día muy bueno, día de tu cumpleaños, y que tengas muchos regalos y sobre todo mucho amor y cariño. Venga, un besito muy grande. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Monse! ¡Que cumplan muchos más! ¡Felicidades! Hola, Tata. ¡Felicidades! Ahora 50 añazos ya, ¿eh? Bienvenida al club. Pero bueno, ya sabes que está estupenda. O sea, que por eso no te des guerra. Bueno, la foto que he puesto es la primera foto que nos hicimos cuando fuimos a Torla. Después de estar 3 meses confinados, sin poder juntarnos, sin poder vernos. Pero bueno, realmente, a ver, haciendo memoria, me encantaría tener una foto de cuando nos fuimos a Barbastro al concierto de los MCD y te subiste en mitad del escenario, le quitaste el micrófono al cantante y te cascaste una canción con ellos. Lástima que por aquella época no hubiera móviles y bueno, no pudiéramos hacer fotos como ahora. O bueno, también cuando nos íbamos de puntazo con el coche y nos íbamos a la playa, a Ariño, y nos pegábamos 2 horas, 3 horas cantando en el coche, riéndonos y bueno, aislándonos del mundo. Y bueno, lástima que no tengamos fotos de eso. Bueno, Tata, ya sabes que te quiero un montón, que eres lo más importante para mí, con Unai, con Bea, y que siempre has sido un apoyo muy grande, tanto para lo bueno y para lo malo, siempre has estado ahí. Y nada, que te quiero un montón. No sé de cuánto es la fotografía, pero me parece que de un pilar que fuimos a comer a tu casa. Pero estamos graciosísimas, nosotras como siempre repartiendo besos. Te quiero, guapa. Felicidades, Monse. ¿Qué tal? Que te mando un besazo muy gordo por estos 50 años, que 50 años no se cumplen todos los días. Y bueno, que si yo llego a tener 50 años, quiero llegar igual de bien que tú, ¿eh? Porque estás estupenda. Y nada, decirte que muchísimas gracias por todo, la verdad que no sé si sabes, pero bueno, que nos ha servido mucho de referente, la verdad. Y que por eso me alegro de que seas la madre de Leire, por haber podido conocerte y compartir tanto contigo. Así que nada, quería mandarte un besazo y espero sobre todo que disfrutéis muchísimo en tu cumpleaños hoy, ¿vale? Que seguro que si no lo dudo, que os lo vais a pasar genial. Así que nada, te mando un besote y que te quiero mucho, Monsi. Hola, felicidades, Marimón. Yo tengo que decir de esta foto que me trae un recuerdo muy bonito porque fue un concierto que fuimos a ver de Rufus y Flyfe a Huesca al 21, que fue el primer concierto que fui contigo y que aparte de cogernos una moña impresionante, yo es la primera vez que tengo una cuñi en la cola que me puedo ir de fiesta y encima me sujeta el pelo cuando echo la vomitina. Sé que es un recuerdo así un poco raro, pero es que aparte de estar en los malos momentos que siempre estás, también estás en los súper buenos, que es pues eso, recogerme el pelo, echarnos unas risas y echarnos unas cervezas. Y de los momentos más importantes que tengo contigo no hay fotos, porque son los momentos que me aconsejas, me escuchas, que aparte de mi cuñada, eres una amiga, que no todo solo te considero la hermana de David, es que para mí eres muy importante, que te quiero muchísimo y que menudos 50, nena, te quiero. Eran dos tipos requetes
tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos. Eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola, don Pepito. Por su casa yo pasé. Dios te a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa yo pasé. Dios te a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Hola, Monse, Monse. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas en tu día? ¡Que cumplas muchos más! ¡Felicidades! ¡Sorionak, Montse! ¡Sorionak, Montse! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, eh! Nada, quería desearte en tu día, que la pases muy bien. Es una pena que no estemos allí, en la celebración que tenían preparado David y Leire. Pero bueno, desde aquí, desde Vitoria de Gasteiz, te enviamos un abrazo enorme y estar contigo por lo menos en sentimiento, ¿vale? Sí, en breve cumples 50 años, que suena fatal, pero no te asustes porque la prueba de que es una cifra mágica la tengo aquí a lo mío. Además, tú, bueno, estoy segura que nadie te echa la edad que tienes por fuera, pero por dentro... se te nota aún más el espíritu joven. Y nada, es una pena, la pandemia se ha llevado por delante, pues entre otras muchas cosas, pues una celebración especial que te tenían preparada pues gente que te quiere mucho. Y nada, que esperamos que con este vídeo casero y sin ensayar, espero que no sea el peor que recibas, pues que te queremos felicitar, esperemos que te llegue nuestro calor y te deseamos unos 50 estupendos, que tengas mucha salud, actitud ya tienes y gente que te quiere también. Así que de parte de nosotros tres, muchas felicidades y bueno, pues muchos besos, Monse. Disfruta tu que día. Seas muy feliz. Que seas feliz. Nos y que vemos disfrutes pronto, de tu día. Sí, a ver si nos podemos ver pronto y bueno, pues morirnos de vergüenza con estos vídeos que, pues, que vamos a enviar. Venga, os queremos mucho. Agur. Hola, Monse, felicidades. Me he venido a la playa para mandarte esta felicitación, que te quiero mucho y que espero que cumplas muchos más. Adiós. Hola, Monse, muchas felicidades, guapa. ¿Qué tal? Que espero que disfrutes un montón de tu cumple con tus seres queridos y que los 50 sean la hostia. A ver si nos podemos ver estas navidades, que tengo muchas ganas. Un besazo, guapa. Decirte, Monse, que pases un gran día, que te queremos mucho, que ya lo sabes, que eres la chica más guapa de San Mateo, de la pequeña Venecia, y que no queremos que cambies, que sigas siendo como eres y por otros 50. ¡Feliz, feliz de tu día!
que ojalá te atropelle un tranvía. ¡Felicidades, Monse! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Liam! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Monse! Este año sí, este año con alegría. Hola Monse, muchísimas felicidades. Espero que disfrutes muchísimo de tu 50 cumpleaños, que te lo mereces. Y nada, que lo pases rodeada de la gente que más te quiere y que te llenen de regalitos, sobre todo, que es muy importante. Y bueno, yo por mi parte agradecerte el trato tan cercano y tan bueno que hemos tenido desde el principio y que me hayas sabido acoger también en tu familia, lo cual agradezco mucho y espero que siga siendo así durante muchos más años. Así que nada, a ver si lo celebramos prontito y que te quiero mucho. Un besito. Hola Monse, hay gente que grita por esta calle. Felicidades, que pases un muy buen día, que disfrutes mucho y que nada, que a ver si te veo y me invitas a una birra para celebrar tus 30 o los que sean. Y nada, ya te contaré porque como... ¡Oh! Bueno, esto es melodía. Esta gente también te desea un feliz cumpleaños. ¡Felicidades Monse! ¡Feliz bicentenario, Monse! ¡Feliz medio siglo! Esperemos que estés bien, te deseamos lo mejor y esperamos verte pronto, ¿vale? A ver si nos podemos ver prontito. Un abrazo. ¡Celébralo muy bien! ¡Ama y ensancha el alma! Hola, Monse. ¡Felicidades! 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 En este día tan especial, te quiero recordar uno de los momentos más bonitos que hemos pasado juntos, que cuando yo era pequeño y a lo mejor era un poco más mayor que Ada, y me enseñaste a nadar. Todos los veranos íbamos a la piscina y lo pasábamos muy bien, Alaitz, la tía Monse y yo. Y yo no sabía nadar e incluso había estado aprendiendo en un curso con el colegio, que los profesores eran muy malos, y gracias a Monse aprendí a nadar muy bien. Y todavía me acuerdo del momento cuando la tía Monse me estaba diciendo: vamos Gustavo, muy bien, ya lo has conseguido. Y ese momento se me ha quedado grabado hasta ahora. ¡Felicidades! Esperamos que pases un día estupendo, te queremos muchísimo y a ver cuándo nos podemos ver. Adiós. Adiós. Monse cumple un año. Monsecita cumple un año. Monsecita cumple un añito. Tapoto a las guevadas. Hay que volver a repetirla. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho mal. Está durmiendo como un palo o como un tronco, repito. Pero bueno, vamos a ver. Sí. ¿Cuál es eso? Mini David Murray. ¡Mamá! ¡Jesús!
¡Acción! ¡Acción! No te rías, cabrón. ¡Venga! ¡Mamá! Una unidad 426 euros. Segunda unidad menos 70. Culto. Aquello muy ameno. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, vale. Y luego decidimos. El chip. El chip. ¿En serio? Te vas a reír, solo se dedican a comer y andar. No. Que se piren, hombre. Oslocencencia programada. Protuberancia penetrada.